gracias a Dios, después de estar un año encerrado, ¿no? Este año ha sido, la verdad, que iluminado tanto para la Escuela Puño para la Vida como para muchos colegas. Estamos actualmente en el gimnasio de la escuela, donde estamos alquilando por este año. Así que con un espacio más amplio que el anterior, con los turnos todos llenos, gracias a cada alumno que confía en mi trabajo, porque sin alumno esta escuela no hubiese seguido adelante. Así que nada, festejando los 9 años de esta hermosa escuela. Estamos trabajando para el 4 de diciembre volver a traer el boxeo después de muchos años acá a Picún Lo Fu. Estamos, bueno, muy emocionados porque estamos trabajando con 2 chicos nuevos que harán su debut. Una de las chicas ya tiene su licencia, con el otro muchacho estamos con el tema de los estudios y también preparando al próximo profesional de la Escuela Puño para la Vida. Fue la pandemia 2020, como nos encerraron, bueno, me motivó mucho a seguir estudiando, a seguir preparándome, capacitándome. Hice muchos cursos el año pasado. Actualmente estoy estudiando en el Centro de Formación ARM de La Plata, a 2 meses, si Dios quiere, de recibirme como preparador físico. Así que nada, ha costado un poco con el tema de los estudios, el tiempo, ya que tengo el tiempo lleno de trabajo, pero bueno, siempre nos organizamos para poder estudiar, para poder rendir, y hemos venido aprobando casi todo, así que contento, y sí, es un orgullo para mí, y hoy en día poder transmitirle a los chicos, que además, a pesar de la pandemia esta, se puede seguir formando, y se puede seguir creciendo como persona, ¿no? Día a día, así que nada, ese es el ejemplo que yo le quiero dejar a cada uno de los alumnos que pasan por esto. El día jueves ya recibí el carnet de técnico provincial. Agradecerle a la federación por otorgarme la licencia. El año que viene apuntar un nivel más alto, que sería el técnico nacional, estudiando en la Federación Argentina de Boxeo. Así que con mucho proyecto, con muchas ganas de seguir perfeccionándome en este hermoso deporte. Y como te digo, dejar una enseñanza el día que ya no estés a cargo del boxeo o que ya me haya retirado, dejar una enseñanza tanto para mi alumno como el pueblo de Picún Lo Fu. De parte de la Escuela de Box Puño para la Vida, queremos agradecer a la señora Claudia Roja por estar apoyándonos siempre y colaborando con todo con nuestra escuela, y también agradecerle de todo corazón a Ezequiel Mena del sonido DJ Huachi. Principalmente agradecerle a Dios por no haberme hecho bajar los brazos a pesar de haber sufrido muchas cosas el año pasado. Segundo, agradecerle a mis alumnos, porque sin alumnos las escuelas y los gimnasios no serían nada. Tercero, a los sponsors que actualmente están apoyando a la escuela, que bueno, están con su bandera acá colgada dentro del gimnasio. Invitarlo a más sponsors de Picún Lo Fu a sumarse. Su aporte es para todos los chicos que están actualmente entrenando para ser boxeador, para cubrir gastos de estudio, gastos de licencia, gastos de ropa, todo lo que necesita un boxeador para formarse.
invitarlo a todos los sponsors que se quieren seguir sumando, agradecerle a la gente de la comisión que siempre ha estado acompañándome y que seguimos, ¿no? A pesar de 9 años, seguimos trabajando, a toda la familia de los chicos, mi familia principalmente, que ha sido mi pilar fundamental en esto. Agradecerte a vos, Alberto, al programa Tierra Boxeadores, por haberme estado acompañando 1 año más de vida, y a todos los técnicos, familia del boxeo, que se va a hacer presente en el día de hoy. Actualmente la escuela se encuentra con boxeador amateur, Gabriela Arancibia, Daira Garrido, que hará su debut, si Dios quiere, pronto, Matías Meriño, en la categoría pesado, Ezequiel Nieva en el campo profesional, que tiene 2 peleas, y bueno, pronto Germán Tapia también con su licencia profesional, haciendo su debut en Pikun Lo Fu. Tenemos chicos, alrededor de 5 o 6 chicos preparándose para competir, para debutar también. Dejo abierta la invitación a todos los chicos que quieran formarse en este deporte para el día de mañana competir, a la gente de Pikun Lo Fu. Dejo abierta la invitación, que acá estamos recibiendo chicos para formarlo, tanto formarlo como persona, educación, para el día de mañana subirse a un ring. Así que dejo abierta la invitación. Agradecerle a cada boxeador que han pasado por Puño para la Vida.